Feliz noche. ¿Quieren estar al día con la actualidad? Conéctense con nosotros para recibir las noticias más relevantes del momento. En esta ocasión te contamos que los reporteros critican a Jean-Pierre porque Biden no responde las preguntas del grupo de prensa. Jean-Pierre afirmó que los periodistas tendrían la oportunidad de hacerle preguntas a Biden durante una reunión del viernes con el primer ministro irlandés. Los reporteros se enfurecieron con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Corinne Jean-Pierre, el jueves después de que les dijera que tendrían la oportunidad de hacerle preguntas al presidente Biden del grupo de prensa en una próxima reunión con el primer ministro irlandés Leo Varadkar. El intercambio ocurrió durante la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca después de que Jean-Pierre fuera cuestionado sobre por qué no había una conferencia de prensa conjunta programada entre Biden y Varadkar, quien tiene previsto visitar Washington, D.C. ¿Puede decir por qué no y si eso podría agregarse al programa de mañana? Esto se está convirtiendo en un patrón con muchos de los líderes mundiales que vienen a la Casa Blanca, le preguntó un reportero a Jean-Pierre. He hablado de esto muchas veces, lo mencioné muchas veces y di una explicación de que estas son conversaciones diplomáticas que suceden con los países que están visitando, y es algo que se decide de esa manera, respondió Pierre. Vas a tener la oportunidad, o tus colegas van a tener la oportunidad, de hacer preguntas durante el rocío de la piscina en el óvalo que ocurre cada vez que un jefe de estado visita. Así que esa es una oportunidad para poder posar una pregunta al presidente o al jefe de estado que esté de visita en la Casa Blanca ese día, agregó. Los reporteros inmediatamente comenzaron a responder, y uno dijo, pero él nunca responde preguntas durante esos periodos, refiriéndose a Biden. Y otro decía que los miembros del personal de la Casa Blanca los gritaban cada vez que intentaban hacer preguntas. Jean-Pierre intentó hablar, pero los reporteros continuaron salpicando sus quejas. Esta es otra noticia en desarrollo, amigos. Rusia vuela más aviones armados sobre las bases estadounidenses en Siria, dice el comandante del CENCOM de Estados Unidos. El general Michael Corella le dice al Comité de Servicios Armados del Senado que el comportamiento ruso, inseguro, ha ido en aumento desde el 1 de marzo. Amigos, el Comando Central de Estados Unidos ha visto más comportamientos poco profesionales e inseguros de los pilotos rusos en Siria desde el 1 de marzo, dijo un comandante el jueves. El general Michael Corella explicó el continuo hostigamiento de las fuerzas estadounidenses en la región en una reunión del Comité de Servicios Armados del Senado. Lo que estamos viendo, sin embargo, es un aumento reciente en el comportamiento poco profesional e inseguro de la Fuerza Aérea Rusa en la región, afirmó Kerile. El general explicó que los aviones rusos se han envalentonado para actuar agresivamente contra las bases estadounidenses de una manera que no es típica de una fuerza militar organizada. Sobrevuelan nuestras bases con aviones de ataque terrestre con armas en un intento de intentar ser provocativos. Pero en realidad, es inseguro, poco profesional, no es lo que esperamos de una fuerza aérea profesional. Quieren tratar de renegociar los protocolos de resolución de conflictos que infringen todos los días. Mis patriotas, la senadora Deb Fischer, republicana de Nebraska, le preguntó a Kerile, este no es un nuevo comportamiento de Rusia, ¿verdad, señor? Especialmente con respecto al incidente del dron que hemos visto recientemente. El comportamiento de los aviones militares rusos se ha convertido en una gran preocupación para los funcionarios de defensa de Estados Unidos. Después de que un avión de combate hostigó a un dron estadounidense y cortó su hélice, estrellándolo contra el Mar Negro. Los barcos rusos se encuentran en el lugar del accidente del dron MQ-9 en el Mar Negro, dijo un funcionario de defensa estadounidense a Fox News el jueves. Rusia envió embarcaciones para buscar en el campo de escombros casi inmediatamente después del accidente. Pero dime tú, ¿qué opinas? Un abrazo para todos y que tengan feliz noche.